Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Aquí estamos de vuelta con suscriptores. Estamos aquí con la super... Madre mía, tío, parecemos la típica asociación de camionetas locas que van de ciudad en ciudad y son abueletes y otros son surferos. Pues no, básicamente lo mismo. Yo estoy en el grupo de los abueletes. Ojo, aquí en este salto vamos a estar un tanto apretadetes. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Vamos, que llego. ¡Oh, oh, oh, vamos! Vale, bien, bien, bien. Bueno chicos, pues el caso, estamos aquí en esta supercarrera. Cuidado, compañero, vaya a ser que te caiga. Vale, giramos aquí. ¡Oh, chaval! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale, vamos terceros. Esta carrera me encanta porque soy en plan así... ¿Qué haces este...? No, tío, no te pongas a troll... No, 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 es que no, tío. La gente que hace eso, tío, te juro que es que la expulso de la cría de Vasco con gusto. En plan, oh sí, expulsar, me encanta. Vale, a ver, el tío rectifica, ¿sabes? El tío parece que es buena gente, parece que ha visto que la ha cagado y ha dicho, mira, voy a dejar de hacerlo porque parece que estoy cagándolo un poco. Vale, ojo, ojo, ojo. Ojo con la que hay aquí liado, voy a intentar meterme. A ver, aquí hay que hacer la técnica del pesado. Ya no te pones aquí y me dices, hasta que no os quitéis, no me quito. Está, ya está, y punto de pelota. Ojo, madre mía, tío, el sándwich que estamos haciendo aquí. Vamos, vamos, madre mía, tío, se ha metido una... Vamos, vamos, que llego. Venga, venga, lo tengo, lo tengo. Que alguien me pegue un empujón, tío. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Vale, bien. No, que me caigo. Vale, lo tengo, lo tengo. ¡Oh! ¡No, tío! Me cago en todo, chaval, y me quedo aquí. Vale, reaparezco, reaparezco. Voy cuarto, realmente, pues hay un tío que se ha escapado en plan... Al principio. Vale, ojo, porque ahora está aquí. Este punto va a ser complicado de pillar, ¿eh? Vale, 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 se cae todo el mundo, se cae todo el mundo. Rápidamente nos metemos por aquí, de rapito. Ojo, no, 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 no. Vamos. Vamos, pilla el punto, Dani, por Dios. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahora simplemente caemos al agua así porque sí, ¿sabes? O sea, ni, sin ningún tipo de explicación. Vale, va, rápidamente, en cuanto reaparezcamos tenemos que dar la vuelta. ¿Qué ha pasado? Porque de repente no hay nadie. Madre mía, ya se acaba la fiesta, tío, ¿qué pasa aquí? Va, chicos, vamos terceros. Madre mía, tres furgonetas a la vez. ¡Venga, vamos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? He aparecido encima de una furgoneta y lo peor es que casi me lo paso. Casi me lo paso encima de una maldita furgoneta. Vale, vamos. No, tío. Vamos, vamos, vamos. Uy, chaval, mi furgoneta está OP, ¿eh? Vale, vale, ojo que me tiran. Vale. Bien, 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 bien. Vamos segundo, no sé ni por qué. O sea, no sé quién cojones va primero, pero bueno, da igual. El caso es que... Vale, pillamos este punto. Pillamos este otro. Vale, ojo que hay que volver otra vez a la plataforma. Vamos, vamos, madre mía, tío, es que esto tarda en acelerar la vida. Vale, vamos terceros, ¿eh? Vamos terceros. Tenemos aquí delante este chico. Después hay uno que va primero que no tengo ni idea de dónde está, sinceramente. Vámonos. Vale, me cago en tu papi, chaval, el empujón ese. Vale, no sé ni cómo he estabilizado la camionetilla. Bueno, quien dice camioneta dice furgoneta pocha, ¿sabes? Vale, estos dos se van a chocar. Ahí está, perfecto. Se chocan. Yo choco por detrás para impulsar a este hombre. Ahí está, perfecto. Vale, y ahora en este punto me va a venir muy bien estar yo justamente aquí porque vamos a hacer así. Ahí está. Vamos a dar la vueltecilla. Vámonos. Vale, vamos segundos, ¿eh? Vamos segundos. El primero... Vale, justamente el que va por ahí con la camioneta amarilla. Va a ser muy difícil pillarle. ¡Ojo! Me va a tirar, ¿eh? Me tira. Uf, ¡chaval! Vale, vamos a intentar. A ver, a ver, a ver. Lo van a tirar, lo tiran, lo tiran. Madre mía, la que idea. Vale, voy a jugármela. No, no, no me la quiero jugar. No, no, voy yo, paso yo. No, no, chup, 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 chup. Que voy yo, me cago en todo. Vale, vamos, ojo, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, aquí tenemos la meta. Aquí tenemos la meta. Al final tengo que quedar primero, pero el caso es que... Es que es muy difícil, tío. En estas carreras, quedar primero es una locura. Porque es que aquí no predomina la habilidad. Aquí predomina la suerte en estado puro. O sea, realmente la furgoneta pequeña era la mejor para esta carrera. Lo que pasa es que la grande como que corre un poco más. Bueno, en realidad la grande, yo creo que para este tipo de carrera es mejor porque es como más grande. Y entonces, pues, tiene más fuerza, ¿no? Y tiene más potencia a la hora de intentar tirar a alguien. Pero bueno, el caso es eso. Dejad un like favorito si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Adiós.